¿Cómo está? Bienvenidos a un nuevo capítulo de este espacio de conversaciones con quienes aspiran a transformarse en el futuro alcalde de la comuna de Aysén. Como siempre, seguimos en el bar Glaciar del Hotel Loverías del Sur, con ese gran panorama, con esa gran vista a nuestras espaldas, la bahía de Chacabuco, el puerto de Chacabuco, un lugar maravilloso para venir a conocer si es que nos estás viendo desde fuera de la región y que es parte de esta comuna, la comuna de Aysén. Hoy vamos a conversar con el militante de Evópoli, Marco Antonio Gillibrand Marín. Él conoce el municipio, fue encargado de cultura de la gestión del fallecido alcalde Óscar Catalán Sánchez y acaba de dejar su cargo de consejero regional de Aysén, porque también, y se lo vamos a preguntar, cuando uno se mete en política, el bichito te va pero picando en varias partes del cuerpo. Y él dijo, yo doy un paso al lado, no quiero ser más core, creo que cumplí una etapa y hoy día quiere ser alcalde de esta comuna. ¿Cómo estás, Marco? Gusto en saludarte. Gracias por aceptar esta invitación. Bueno, cuéntanos, ¿cómo gestas tú esta cosa de estar en el core? ¿Te apestaste un poco en el core o fue una etapa que ya quemaste y ahora quieres ser alcalde? Porque también hemos sabido, los que vemos las noticias desde Coyhaique, que hay encuestas que andan dando vuelta y que te tienen ahí, pero en la cresta de la ola, hoy día al menos. Me imagino, claro, que esa es una tremenda plusvalía. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias, muy buenos días. Un saludo cariñoso para todos los que nos están viendo. Y también agradecerte la invitación, ¿no es cierto?, que me acabas de hacer para venir a tu programa, de contar un poco lo que uno tiene como proyecto en esta presentación como alcalde. Bueno, como tú bien decías, yo fui core, 2 años y tanto, y creo que fue una etapa de formación. Yo nunca tuve en mis pensamientos ser core, pero un grupo de amigos me instaron a hacerlo. Te empujaron. Claro. Ahí. Y me pareció una buena idea, un tremendo desafío. Y creo que fue un muy buen pasar el hecho de estar con gente con tanta experiencia, conocer mucho de nuestra región. Y creo que el fin principal era ayudar en cuanto a los proyectos que se presentaban y apoyar una buena gestión en el core junto con la gobernadora y los cores que estaban ahí, que fueron elegidos. Y creo que para mí fue un desafío bastante grande. Fue un periodo de aprendizaje y creo que eso me fortaleció un poco para llegar a tomar esta decisión, de la que también fui presionado por una alta votación, fue la primera mayoría regional, y cosa que me siento tremendamente orgulloso porque nunca lo pensé. Tener esa credibilidad entre la gente y llevar ese peso también, claro, sobre mis hombros, porque es una responsabilidad muy grande. Eso se llama capital político, ¿eh? Y está cada día menos presente. Eso está muy bien. Como tú me preguntabas, para mí el core fue una tremenda experiencia. Y bueno, aprende tanto uno ahí que puedes llegar a tomar los rieles de una comuna, porque sabes dónde puedes llegar a sacar los fondos, a quién tienes que recurrir a diferentes instancias, para lo que tú quieras para tu comuna. Y creo que para eso, cuando lo conversamos con mi grupo cercano y de amigos que me invitaron a que me presentara de candidato a alcalde y renunciara a core, me pareció un tremendo desafío, una responsabilidad muy grande. Yo amo a mi puerto de Aysén, me vine para acá por eso. Trabajé durante 21 años como encargado de cultura, creo que hice una gestión bastante buena, entregando entretención, cultura, cosas que de repente a veces en la región no la había, pero en mi comuna sí, hasta una feria del libro que duró durante 18 años, que fue memorable y se perdió. Pero bueno, a lo que tú me preguntabas, hoy día estoy de candidato a alcalde, con un apoyo bastante grande, cosa que también me genera una responsabilidad mayor, pero tranquilo, porque tengo un equipo humano que está trabajando conmigo en silencio y fortaleciendo todas las direcciones que tenemos que tomar para llegar a la alcaldía. Del equipo que me siento tremendamente orgulloso, ya conseguimos nuestro primer paso, que eran tener estas primarias,
porque creo que los candidatos que lleguen a ser candidatos a alcaldes tienen que ser elegidos por su comunidad, no por las personas que están en Santiago, que llevan los partidos políticos. Y siempre hay algunas personas que tienen una mala costumbre de forzar sus candidatos. No, aquí en la región su gente tiene que elegirlos para después, en una etapa final, ver quién va a ser su alcalde, quién va a llevar las riendas de su comuna. Perfecto. Vamos al área chica, querido Marcos Iribran, porque no sé si pudiste ver o te enteraste al menos que tus dos contrincantes que ya pasaron por acá, me refiero a Luis Martínez y me refiero a Sergio González, coincidieron en un punto que me parece importante preguntártelo y que es calificar el actual estado de la comuna de Aysén como de estancamiento. Vale decir, ellos no ven que haya un desarrollo, que haya una evolución a nivel municipal con la gestión actual en términos de lo que la gente percibe como concepto de desarrollo. ¿Compartes ese criterio? ¿Sientes que Puerto Aysén y la comuna de Aysén está estancada, está como marcando el paso, que no se ve de verdad o no se percibe un aroma a desarrollo en la actual gestión municipal? Concuerdo plenamente. Creo que la comuna de Aysén durante este último periodo ha tenido un estancamiento muy grande. Como que se perdieron un poco las expectativas. Aysén era una comuna que estaba liderando y de repente pasó como al último grado ya de como que bajó de división. Exacto. Yeah. Esa es la palabra correcta, como que bajó de división. Pero yo creo que Aysén se caracteriza por tener una gente pujante. No soy quien para descalificar ni tampoco la gestión del alcalde con su gente. Yo también soy parte del municipio. Hoy día estoy como independiente, no estoy como funcionario municipal en este momento en este programa. Pero creo que la comuna de Aysén ha tenido un estancamiento pero tremendo de toda índole, cultural, deportiva, teniendo tremendos recursos como el polideportivo, para conocerte más. Ayer me acabo de enterar de que, por ejemplo, el alcalde le quitó de que los estudiantes de la comuna, porque ya no pertenecen al municipio, no pueden ir al polideportivo en forma gratis. Creo que es un tremendo error, porque hoy día tenemos una gran... en los jóvenes hay muchos conflictos entre ellos también, y creo que tenemos un índice tan alto de suicidio, de violencia, de violencia intrafamiliar, y que los jóvenes también se marcan bajo ese punto de vista. Y creo que un lugar como para ir a liberarte y hacer deporte, aquí hay grandes deportistas en la comuna, es el polideportivo. Entonces, ¿por qué dejar a los jóvenes en la comuna? Nada cuesta dar un pase gratis para los estudiantes para que puedan ir a hacer deporte y ocupar esa tremenda infraestructura que es el polideportivo. Creo que es una mala decisión. Y así como otras, la cultura está totalmente desaparecida. El deporte está estancado. El polideportivo, mientras tuvo Oscar Catalán, se hicieron tremendos eventos internacionales. También lo podemos hacer nacionales, pero no hay nada. Y cuando se le ha ofrecido, tampoco lo ha aceptado. Se le ofreció el Museo del Salmón, no lo quiso. Y aquí, de aquí parte. Acá producimos salmón. Aquí producimos salmón. Entonces, ¿qué mejor que un turista que llegue aquí a Chacabuco y esté aquí en esta misma hermosa localidad, vaya y visite el Museo del Salmón y se entere cuál es el proceso y por cuál la región hoy día tiene una tremenda cantidad de empresas que dan desarrollo, dan trabajo a los habitantes de la comuna de Aysén? Entonces, creo que falta un poco de liderazgo, falta también un poco de un personal ad hoc para que lo vaya apoyando. Y creo que el hecho de no tener un personal capacitado ha gestionado que la comuna esté un poco estancada. Mira qué coincidente lo que dice Marcos Gillibrand, porque no es casual que ya con él son tres las mismas versiones de esta desvinculación del gobierno municipal o comunal con la comunidad. Ese es un tema gravísimo. Generalmente la primera puerta de entrada a cualquier
institucionalidad que tenga que ver con la democracia parte en los municipios, después se llega al gobierno regional o al nacional si es necesario, a los ministerios, así que es bien interesante eso que nos ha planteado Marco y también lo planteó Sergio González y Luis Martínez. En tus visitas a terreno me imagino que también hay cosas que se te quedan dando vuelta, que la gente te repite, te dice, pucha, si es alcalde, preocúpese de esto, haga esto. ¿Cuáles son, si te apuro, los tres temas prioritarios que te ha planteado la gente estando en terreno, Marco? Bueno, creo que uno de los temas más relevantes y que más se reitera es enfocar a la comuna de Aysenes al turismo. El segundo tema que también en las reuniones que he tenido con la gente es la seguridad, ¿ya? Y el tercer tema también, el poco apoyo hacia la empresa, hacia las empresas que hay en la comuna, que también la gente se preocupa porque de repente puede quedar sin su herramienta de trabajo, que llevas años, muchos años trabajando en estas empresas y de repente la autoridad no le ha abierto las puertas ni le ha, digamos, facilitado el trabajo para hacer una buena gestión dentro de la comuna. Creo que esa es una preocupación constante en los habitantes de Puerto Aysén, en nuestra comuna, y también todo lo que es la seguridad. Hoy día, nosotros como gobierno regional, cuando estuve de CORE, se aportó una gran cantidad de dinero para la seguridad en toda la región, aportando vehículos, cámaras, para tener más seguridad. Hoy día no la tenemos. Hay cámaras, pero no están funcionando. Hay vehículos de la municipalidad que están a cargo de seguridad que no hacen sus trabajos en las noches, cuando hay más casos de pelea, de robo, de violencia familiar, de diferentes tipos de problemas. Exacto. Entonces, creo que hay que ponerle un poquito más énfasis en la seguridad, que la gente viva tranquila. Tenemos carabineros que tienen una gran cantidad de vehículos y yo no los veo patrullando en las noches, no los veo en el día como antiguamente. A lo mejor hay poco personal, pero lo he conversado con el general también, y se va a dotar de una unidad un poco más grande, porque creo que Aysén en este momento, como nunca había habido tantos casos de violencia intrafamiliar, robos, este alto índice también de suicidio, que también tiene que ver un poco con el comportamiento de la gente. La droga ha llegado de una manera impresionante, que también es una cosa que es preocupante para los habitantes que estamos aquí en la comuna de Aysén. Y el turismo, que creo que tuve el otro día un acercamiento con varias personas que trabajan en este rubro, y creo que el capital turístico que tenemos nosotros es impresionante. Hasta la lluvia es un capital turístico. La nieve, tenemos grandes ríos, la pesca, tenemos lugares maravillosos. No tenemos una bonita llegada aquí a Chacabuco cuando llegan estos tremendos cruceros. De repente llegan los turistas y dicen, vamos a Aysén a las 9 de la mañana. ¿Qué tenemos en Aysén para ofrecer a los turistas? Entonces, ese tipo de cosas hay que reunirse, trabajar con la Cámara de Turismo, con todas las personas que brindan servicios, que hay muchos ahora en la comuna y en la región, y brindar diferentes circuitos a los turistas. Porque nosotros tenemos un potencial turístico aquí maravilloso y desgraciadamente tenemos una gran cantidad de cruceros que llegan y los turistas llegan hasta Chacabuco y falta incorporar algo más. Ahora, yo por ejemplo el otro día estuve fuera de la comuna y miraba que se han hecho un montón de estos miradores. Hoy día los miradores se han convertido casi en un baño. Tú los miras, está lleno de confort. Entonces, ¿por qué también cuando las empresas hacen este tipo de... Piensan en un baño. Piensan en un baño químico de los turistas que vienen, porque a lo mejor han recorrido un montón de kilómetros y necesitan un baño. ¿Por qué dentro del mirador no incluir también unos baños para que la gente pueda estar ahí tranquila y disfrutar de nuestros paisajes? O sea, aquí en Aysén lo hemos conversado en reiteradas ocasiones con el grupo que está trabajando conmigo. Tenemos proyectos para de toda índole, para los adultos mayores, para los jóvenes, para el adulto joven también y para los niños. Creo que a esta región le hace falta un poco de alegría, más actividades deportivas, recreativas, de toda índole, que se han perdido en el tiempo.
Yo creo que también hay que fomentar en los jóvenes los talentos que hay. Hay deporte, hay cantantes, hay grandes músicos, que creo que es un pie inicial como para que también se formen academias donde los niños tengan la oportunidad de estudiar lo que les gusta. Apoyar también una buena la universidad, que también explotar ahí explotar todo eso, darle también la facilidad a los jóvenes para que puedan llegar a Coyhai, que de repente tienen una tremenda cantidad de problemas porque no tienen el bus, que no está financiado el bus, y hay gente que tiene ganas de estudiar, prepararse y tener un buen futuro. Importante eso, hay que pensar en esa interconexión con Coyhai, que hoy día es fluida en determinado horario, entre las 7 de la mañana y las 9 de la noche. Después, el que está estudiando en una institución no tiene a veces cómo volverse de Coyhai para acá. ¿Cómo es tu relación con la industria salmonera? Aquí estamos en el epicentro de la industria acuícola, hay varios microempresarios agrupados en dos organizaciones, Acuiprop y Agrupaicen. ¿Es importante desde la perspectiva del municipio, si es que llegas a ser alcalde, el poder apoyar, potenciar lo que es la salmonicultura y su epicentro acá en Aysén? Mira, mi idea principal es tener un municipio para todos, las puertas abiertas para todo el mundo y sobre todo para los empresarios. Yo trabajé, cuando volví de Santiago, en Pesca Chile. Tuve una gran experiencia que fue en la empresa junto con Frío Sur, que le han dado vida a esta región. Y yo creo que hemos conversado también con los gerentes de diferentes empresas pesqueras y salmoneras, también con la gente que está a cargo de brindar servicios. Creo que uno tiene que apoyarlos bajo toda índole porque es un potencial de trabajo tremendo en la región de Aysén. Lo único que hay que cuidar con este trabajo que se hace en conjunto con el municipio es que los lugares donde ellos están haciendo sus faenas se cuiden, se protejan y no queden llenos de contaminación, que eso creo que es un trabajo que hay que hacer y también concientizar a las empresas que están en nuestra comuna. Pero si yo creo que voy a ser el alcalde, lo voy a apoyar en todo porque me interesa, creo que la empresa privada en esta comuna es un tremendo aporte al trabajo en la comunidad. Y hay que trabajar en conjunto. Se pueden hacer grandes cosas. Se pueden financiar, no sé, pues institutos, no sé. Hay tantas cosas que uno puede imaginar y que con el apoyo de estas empresas que de repente uno no sabe sacarle los recursos que pueden aportar, creo que teniendo una buena conexión, una buena llegada, se pueden hacer grandes cosas en conjunto con el municipio. Antes del cierre, Marcos Gillibrand, te quiero hacer una pregunta aquí delante de las cámaras para que quede el registro, porque te veo con tanta confianza que es bueno trasuntar eso hacia la gente. Hoy día también una de las cosas que se ha mencionado en torno a la actual gestión municipal ha sido su sesgo político, que lo ven como un trabajo que está dirigido solamente a quienes apoyan al actual alcalde. ¿Tú vas a dirigir un municipio de puertas abiertas? ¿Te va a dar lo mismo de qué domicilio ideológico provenga la persona en términos de generar empleo, de generar apoyo, de generar proyectos? ¿Está ese compromiso para dejarlo acá hoy día instalado? Mira, yo te voy a decir una cosa bien clara. Yo soy la persona menos indicada para discriminar. Yo nunca he sido discriminado. Todo lo contrario. Tengo un apoyo, tengo un cariño y creo que la gente me lo ha brindado por ser siempre transparente conmigo mismo y con los demás. Y creo que para que uno llegue a la casa edilicia, donde uno va a regir los destinos de una comuna, tiene que tener espacio para todos. El que sirve, bienvenido. Y el que no, a su casa. Pero sin distingo de partido político ni nada. Creo que Dios es tan grande que siempre pone personas en tu camino. Y yo creo que con este tremendo equipo humano que tengo trabajando conmigo, yo sé quiénes son buenos en el municipio y quiénes no. Pero todos son un aporte. Hay que de repente ponerle un poquito de energía y todos van a seguir caminando por el mismo carro que uno va. Entonces creo que no tiene por qué discriminar, no tengo por qué tú piensas diferente o porque eres de un partido político, no, tienes que irte, no. La municipalidad va a ser un municipio de puertas abiertas para sus funcionarios, que son la base, porque uno llega,
¿no es cierto? Yo ya, si llego, voy a llegar porque tengo una base grande, porque he trabajado durante 24 años en la municipalidad. Tengo grandes amigos, grandes compañeros de trabajo, y creo que conjunto con ellos podemos llegar a ser de Aysén la mejor y la más grande de las comunas de la región de Aysén. Perfecto. Cerrando ya este tercer capítulo de conversaciones con los candidatos a la alcaldía de Aysén, estamos con Marco Antonio Gillibrand Marín, representante de Evópoli, a quien le corresponde cerrar con su reflexión final esta conversación que hemos sostenido el día de hoy con él. Marco, las cámaras son tuyas, tienes 2 minutos para despedirte, por lo menos en este primer approach. Ojalá que logremos hacer más programas para seguir conociendo Encantado. Lo que piensas. Adelante. Bueno, primero que nada, agradecerte la oportunidad de estar en este programa y dirigirme, y que toda la gente que no me conoce, porque me conoce mucha gente, pero no todos, decirles que aquí hay un aysenino de corazón que ama su tierra y que va a ser lo mejor posible para ser un gran alcalde, llevar a su comuna al sitial que siempre he soñado, y que, bueno, espero celebrar los 100 años de Aysén como se merece, porque es una comuna pujante, con mucho futuro y con grandes habitantes. Y confíen en Marco Gillibrand, su alcalde, porque él va a ser el que lleva las riendas de esta comuna, la va a engrandecer y le va a dar un sitial en la región que todo Chile también va a admirar, porque vamos a tener una región maravillosa, tanto empresarial y también turísticamente, y con los habitantes de Aysén, que son gente pujante, y cuando uno los insta a caminar, siguen el camino apoyando a la persona que los está instando a engrandecer su región y su comuna. Marco, un placer. Igualmente, muchas gracias. Que te vaya muy bien. Igualmente. Ojalá nos volvamos a ver. Bueno. Así va a ser. Bien. Finalizamos nuestro tercer programa con Marco Antonio Gillibrand Marín. Gracias a ustedes por acompañarnos y por seguirnos a través de la red de Aysén Televisión en Puerto Cisnes, Puerto Aysén, Cochrane y Chile Chico, y a través de las emisoras que conforman la red regional de Radio 45 Sur. La próxima semana, con un nuevo invitado, por supuesto, va a pasar también por este espacio el actual alcalde de la comuna, así que seguimos trabajando para que informadamente el día de las elecciones, aquí están las cartas tiradas, usted decida quién le ha parecido la mejor persona. Muchas gracias y hasta el próximo programa.